No juegues contra el deporte. Los colores los queremos todos. El deporte une fronteras. Bajo el lema Un gol por la paz, la selección palestina de fútbol recordará el 6 de mayo de 2009 como la fecha de su primer partido jugado en Europa. Este encuentro ante el Bruselas pretende poner de relieve la cooperación entre la Unión Europea y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos con motivo de su 60 aniversario. Palestina, reconocida por la FIFA en 1998, nunca había disputado con anterioridad un partido en el continente europeo y hasta 2008 no pudo jugar un encuentro oficial en su propio territorio, el palestino. Durante los campeonatos del mundo de pista del año 1973 tuvo lugar un hecho insólito en el ciclismo profesional. El equipo británico de persecución se negó a aceptar el título que reglamentaria, pero no moralmente, le correspondía. Ocurrió que el equipo de la República Federal Alemana iba en cabeza y se disponía a ganar la carrera con claridad cuando un juez decidió cruzarse en su camino a pocos metros de la línea de meta y provocó la caída de todo el equipo de ciclistas alemanes. Sin duda, una gran muestra de fair play, de juego limpio por parte de los deportistas británicos. Un buen apretón de manos antes y después de cada encuentro deportivo es una excelente muestra de cómo hay que entender el deporte. El respeto mutuo entre contrincantes y hacia los árbitros es una máxima que siempre debe existir y que todos debemos practicar desde niños. Los deportes sirven para entretener a la gente que los está viendo. Y también para correr limpiamente. Si lo haces suciamente no sirve de nada.